¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Naturaleza Viva Selfie. Y por supuesto estamos siempre en un ambiente natural como nos gusta a nosotros para compartir con todos ustedes. Hoy un programa especial. Estamos en la ciudad capital de Santa Fe, cosa que no es muy común cuando se realiza un concurso de pesca embarcados, pero este es el primer concurso de pesca que se hace aquí en Santa Fe, pescando en Santa Fe, y estamos con uno de los integrantes de la comisión, Carlitos Egesti, un amigo, ya usted lo ha visto en otros programas, pescando en Sauce Viejo con Ricardo. Bueno, Carlitos, yo creo que la alegría que deben tener no les debe entrar en el cuerpo, más allá de todo el laburo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo a esta parte. Pero llegar a las 100 embarcaciones en un primer evento aquí en la ciudad de Santa Fe es muy importante. Sí, Gustavo, primero agradecerte tu presencia acá, siempre colaborando con estos eventos y bueno, como no, en nuestra ciudad. Obviamente. La verdad que estamos descorchando porque estamos muy felices. Ya estábamos felices con 70, 80 embarcaciones. Claro, bueno, llegar al número de 100 embarcaciones, bueno, no, la verdad que estamos realmente la organización desbordante, pero bueno, con los pies sobre la tierra porque queremos que todo salga bien. Hasta ahora viene bien, el tiempo viene bien, la pesca está muy buena, bien. Bueno, vos has ido a probar, bien. Y bueno, eso es un extra, porque siempre decimos que no lo podemos manejar y claro. Bueno, y la verdad que entró el surubí, está el patí, y bueno, y está toda la infraestructura para que vengan acá a Piedras Blancas a pasar un fin de semana, tanto hoy viernes en la peña como mañana en la fiesta. Bueno, tenemos este balcón, Gustavo. Ah, que, impagable. Impagable. Que, para el turista, para el pescador, para la gente que viene de afuera, esto es un lugar, no te diría único, porque en el país hay otros lugares muy lindos, pero Santa Fe tiene esto que es. Tiene esto y que. Es para mostrarlo. Y Santa Fe había perdido la fecha de la pesca, y nosotros le dijimos, bueno, vamos de nuevo. Vamos con esto, ¿cómo no vamos a tener nuestra fiesta los pescadores? Y bueno, acá estamos, Gustavo, y bueno. Pero también, ojo, que hay gran cantidad de los que están inscriptos que son de acá, que nunca participaron. Eso es muy importante. Y que se animaron porque dijeron, bueno, queremos vivir esta experiencia nueva de participar de un concurso. Vamos siempre a pescar y nunca participamos de una fiesta y se contagiaron, Gustavo. Por supuesto. ¿Y quién te dice que el 50% o el 60% de esos inscriptos no se enganche con los concursos y sigan participando? Por supuesto, porque esto es una fiebre, el concurso es una fiebre. Sí, la adrenalina que genera el concurso. Más la movida que hay. Más toda la movida, bueno, también para la ciudad. Sí, la ciudad, la hotelería, la gastronomía, en fin. Todo esto genera un movimiento en la ciudad que, bueno, es beneficioso para todos. Carlitos, felicitaciones de parte del programa, de parte del grupo, a vos y a todo el equipo. Son dos amigos, así que agradecidos por tenernos en cuenta para venir a cubrir el evento y para promocionarlo. Así que, bueno, Gustavo, nosotros somos los que te tenemos que agradecer a vos y a todos los otros medios de comunicación que están presentes y difunden este evento. Y bueno, y nos vamos a ver mañana todo el día. Seguramente. Mañana, bueno, vos como en el rol en el agua, con el rol de pescador, te deseo toda la suerte. Gracias, y bueno, y a la noche seguramente vas a estar cubriendo el gran evento de la entrega de premios. Desde aquí, desde el predio de Pescando en Santa Fe, los vamos a invitar a otro concurso que va a haber el mes que viene, en el mes de noviembre, pero en este caso en la provincia de Entre Ríos. Estamos con los amigos de Tierra de Palmares, le mandamos un abrazo a Tincho, el amigo Tincho, que nos hizo las gestiones para que estemos promocionando este evento. Así que a todos los pescadores deportivos, preste atención con estos banners, con estos videos. Pueblo Liebig, está allí por la zona de Los Palmares, San José, toda esa zona hermosa que tiene la provincia de Entre Ríos. Aquí está la promoción. Tome nota, agéndelo y los esperamos en Pueblo Liebig. Hola gente, ¿cómo le va? Acá estamos haciendo un asadito para la barra, ultimando detalles lo que es el torneo de Tierra de Palmares, 16 y 17 de noviembre. De más está decirle invitarlos a todos. Y bueno, aclararle que este año el gran anfitrión es San José, en Municipalidad de San José. Lo que es el bañario de San José va a haber lo que es la entrada, bajada de lancha, camping, todo gratuito. Lo mismo va a ser en lo que es el club de pescadores del pueblo Liebig. Y bueno, este año contamos con la Copa Challenger, que va a ser para la barra mejor clasificada, ¿no es cierto, Martín? Exactamente, ya hay varios que se están candidateando. Va a estar dura la cosa aparentemente, porque hay varios que dicen que van a venir a ganarla. Vamos a tener un super sorteo de una embarcación también entre todos los pescadores.
y hay mucho pescado, muchachos. Hay mucho pescado. El domingo un torneo en el que salieron muchas especies, alrededor de 15 especies salieron el domingo en un rato, en una parte de la cancha. Este año, como dijo Nacho, el anfitrión es de la Municipalidad de San José, al cual estamos muy agradecidos por el apoyo que nos está brindando, por eso la largada va a ser desde el Bañar de San José. La cena el domingo de la noche va a ser en el Polideportivo de San José. Y aparte del sorteo de la embarcación, tenemos una serie de sorpresas también para todos los pescadores participantes. Más sorteo, y bueno, y ya hay lanchas de La Plata, de Buenos Aires, de Santa Fe, y bueno, acá de Entre Ríos. Y bueno, invitarlos a todos y que se vayan sumando. Y bueno, no sé qué más iba a decir. Desde ya esperamos contar con toda la presencia de las barras amigas. Así que bueno, no hay mucho más para decirlo. Esperamos a todos 16 y 17 de noviembre en Tierra de Palmares. Dale, muchacho. Un planazo de primavera. Vení a disfrutar de una agenda de entretenimientos imperdible. Miles de oportunidades para ser feliz. Los esperamos en Villa Carlos Paz. El Yacaré Pesca y Camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. Todo para la pesca deportiva, camping, outdoor. El Yacaré, carnadas, pesca y camping, Diagonal Goyena, Santa Fe. Auspicia este segmento del programa Comuna Arroyo Leyes, gestión Eduardo Loring. Sauce Viejo es río, naturaleza, exquisitos sabores de río, festival. Sauce Viejo, turismo todo el año. Local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios, dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios, 342-4329-478, www.burlando.com.ar. Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos al día sábado. Les mostrábamos anoche lo que pasaba en la Peña de Pescadores y hoy ya estamos navegando día sábado en aguas de la Laguna Setúbal. Estamos pasando en este momento por debajo del puente colgante, tiramos la embarcación en Delfín Náutica y ahora nos dirigimos a una de las playas más lindas que tiene la ciudad de Santa Fe. Estamos acá en Piedras Blancas, el Parador 1980. Primera edición del Pescando en Santa Fe. Vamos a estar con la embarcación de Marcelito Franco, de Diego Pérez y el equipo de Curí de Bobril. Está Marcelito, ahí se ve el puente detrás, iluminado, espectacular. Y hoy les vamos a mostrar la primera edición del Pescando en Santa Fe desde arriba de la embarcación. Vamos a estar compartiendo lo que es ahora la reunión de fiscales aquí en la playa. Vamos a estar viendo la largada de arriba de nuestra embarcación y felicitar por supuesto a la gente de la comisión organizadora porque se ha llegado al número de 100 embarcaciones en la primera edición del Pescando. Realmente un trabajo impecable para que aquí nos visiten 100 embarcaciones de distintos lugares del país. Sigan con nosotros, recién comienza el día sábado.
Hola, Ariel, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Cómo amaneció hoy? Bien, hermoso, ¿eh? Hermoso, un día fantástico, me parece, vamos a tener. Así que, nada, con muchas expectativas, mira lo que he hecho. Una cosa impresionante. 100 lanchas, 100 equipos. Las expectativas fueron cubiertas. Sí, totalmente, sobre todo. Sí, eso es lo más lindo. Y bueno, gracias a toda la gente que confió en el Pescando en Santa Fe. Y bueno, este es el primero seguramente de muchos más. Así es, un gran marco. 100 lanchas acá en la costerera este de Santa Fecina. Gracias, Arielito. Gracias. Y esto ya se está por largar. Falta poquitos minutos para que se haga la reunión de fiscales aquí en la costanera este de Santa Fecina. Aquí vamos charlando con ustedes y les vamos mostrando la cantidad de embarcaciones que tenemos aquí en la costanera, que está espectacular. Un barco de gente fantástico, lanchas de muchos lugares de la República Argentina, gente que nos ha venido a visitar, que ha conocido por primera vez la ciudad de Santa Fe y que ha quedado maravillada. Y anoche, bueno, la noche de Peña estuvo increíble, así que hoy vamos a disfrutar seguramente de una buena largada con 100 embarcaciones. Vamos a pasar las 100 embarcaciones por debajo del puente colgante y de ahí aguas abajo hasta entrar al riacho Colastiné, que va a ser la cancha designada para pescar el surubí y el patí el día de hoy. Acá estamos con la gente fiscalizadora, la gente que tiene a cargo la PESCAP, que es la aplicación donde se van a medir las piezas. Ahí está el presidente, Fabián Blumenblatt, y todo el equipo que va a estar hoy fiscalizando las aguas de Colastiné. Espero llamarlos en algún momento, así que bueno, en algún momentito no. En algún momento nos vemos en la cancha. Ojalá sea pescador. Ojalá, querido, gracias. Y aquí lo encontramos, venimos caminando, lo encontramos al presidente de la Federación Santa Fecina de Pesca, Alberto Gálvez. ¿Cómo está, Gustavo? Buen día. ¿Cómo están los preparativos? Todo bárbaro, estamos actualizando las embarcaciones. Se revisa una por una. Una por una, sí. Bien, le pone una oblea para. Le pone una oblea acá. Ahí está. A verla. Eso lo va pegado a la embarcación. Este tiene que estar pegado en el vidrio, este es el comprobante que está revisado en cuanto a lo que refiere a la pesca. Si no tiene esto, no se fiscaliza. No se fiscaliza. Perfecto. Bueno, Alberto, suerte, que tenga buena mañana, buena tarde y nos vemos en agua. Dale. Suerte con la pesca. Dale, muchas gracias. Ahí nos cruzamos con el presidente de la federación. Así que bueno, así está todo aquí en la ciudad de Santa Fe. Costanera este, Santa Fecina. Fíjese que larga la hilera de embarcaciones. De aquel lado. Llega hasta allá abajo del puente colgante, realmente mucha, pero mucha gente aquí en la ciudad de Santa Fe. Así comienza Naturaleza Viva del día de hoy, Naturaleza Viva Selfie, 32 años en la pantalla de los distintos canales de la República Argentina, por supuesto, para compartir esto, es la pesca deportiva, que es lo que nos gusta. ¿Cómo anda, maestro? Recorriendo la costa santafesina, nos encontramos con uno de los santafesinos más importantes. El presidente de la fiesta del Surubí Reconquista. ¿Cómo andas, Juanjito? Bien, querido, bien. ¿Todo bien? Espectacular, acá con mucha expectativa. Quiero que me vean al lado de Juan, porque si no lo ven a él solo. Y bueno, quiero que sepan que somos muy amigos de hace muchos años y que el programa está siempre a disposición para cubrir las alternativas de Reconquista. ¿Cómo está este año para el Surubí, Juan? Espectacular. ¿Cómo viene? Espectacular, estamos a 2 semanitas, ya la adrenalina está a full. Exacto. Así que bueno, esperarlo a todos los amigos pescadores de la Reconquista. 11, 12 y 13 de octubre. ¿Faltan inscripciones todavía? Sí. Hasta el día sábado se inscribe, hasta el día sábado a las 21 horas se inscribe, así que tienen tiempo, lo pueden hacer a través de la página www.surubí.com. Así que... Y como siempre, Noche de Peña el viernes, espectacular, a no cortarse la, realmente es algo único. Buenos números, como siempre. Buenos números, buena gastronomía y sobre todo mucha camaradería, mucha... amistad, muchas cosas, así que... No sé cómo está el pique del surubí, pero veo por las redes que hay muchos surubícitos. Hay muchos surubí. Que la prensa de Reconquista sube a la red y vemos. Sí, hay muchos surubí, gracias a Dios. Hay una cachorrada enorme, sí. Así que bueno, creemos que vamos a tener un buen concurso. Bueno, está garantizado, fiesta del surubí Reconquista, 11, 12 y 13 de octubre. Los esperamos a todos los pescadores amigos. Faltan unos días, pero acomódese, organícese y nos vemos allá. Gracias, sí, Guaco. Nos esperamos. Suerte para hoy, ¿eh? Sí, por supuesto, gracias. Muy bien. Señor, ya está limpia la lancha. Hola, amigo. ¿No se haga problema que está limpita? Ya sé, todo bien. Paramos que estoy acá hablando justo. Perdón. No, dale. ¿Está preparado? Marcelo, bueno, un apoyo importante a la primera edición del Pescando Santa Fe, ¿no? Sí. Sin duda hay que dar un apoyo a todos los que es Santa Fe, porque los chicos lo necesitan, toda la ciudad. Así que acá estamos presentes en Sináutica, todo el equipo. ¿Y hoy como pescador? No, hoy como fiscal. Ah, fiscal. Fiscal. Pusimos 5 lanchas de fiscal, así que lo llevo la gente de Pescantil. Y bien. Vamos a bajar en la cancha, así que bueno, cuidate vos con lo que te quedas porque voy a estar atrás. Hoy te llamo para que me midas vos. Dale. Gracias. Chao, Marce. Y bueno, caminando por la costa de Santa Fecina nos encontramos con la gente del Besia. ¿Todo bien? ¿Cómo anda, papi? Bien. ¿Vos? Bien, Leo, bien, todo bien. Tranqui. ¿Cuántas lanchas vinieron del Halcón? Del Halcón 4-5. 4-5 lanchas. Está bien, para apoyar la primera edición. Sí, ni hablar. Fenómeno.
Mirá, ahí está el papi. Matarino. ¿Cómo anda, Marianito? ¿Cómo va, Gustavito? Bien, querido, bien, todo bien. Suerte, che, hoy. Gracias, Gustavo. Nico Bode. Hola, Gustavito. Muy bien, a ver, para que la gente se ubique. Cruz del Halcón. Realmente ha quedado el río muy movido después de casi 100 embarcaciones que largaron adelante. Tenemos acá el timonel maestro para la largada, Marcelito, espectacular. Disfrutando de la laguna, disfrutando este día de pesca en este torneo Pescando Santa Fe. Por supuesto que este primer año con 100 lanchas, seguramente el año que viene se va a duplicar. Bueno, esta es la parte que todo el pescador espera, que vengan los fiscales a pedir una pieza. Pudimos tener una captura ni bien empezando el concurso. Aquí están los fiscales. Un poquito le pasa. Muy bien. 57. Hostería Posta Surubí, con el mejor nivel internacional. Un lugar donde te recibimos con los brazos abiertos. Un lugar con alojamiento cómodo y confortable. Un lugar con desayuno completo. Un lugar donde vas a salir a pescar en embarcaciones amplias y seguras. Un lugar donde vas a buscar un surubí, un dorado o ese pez que te dará una foto inolvidable. Un lugar donde vas a compartir un almuerzo en isla con amigos. Posta Surubí. Un lugar con la mejor atención y un sistema all inclusive. Tu lugar de descanso y aventura está en Hostería Posta Surubí, La Paz, Entre Ríos. Visita Platín Puerto Plaza. Te va a encantar. Con nuevo salón en un espacio increíble. Platín Puerto Plaza. Asómbrate. Horario corrido todos los días. Bueno, amigos, quiero darle las bienvenidas a Use Viejo. Mi nombre es Ricardo Oscar Dicico, titular de Complejo Caima. Los invitamos a que disfruten de Sauce Viejo y de los servicios de Complejo Caima. Bueno, en este caso les quiero comentar el servicio que tiene Posado Hotel Las Rubias. Son instalaciones con habitaciones con baño privado dispuestos para 4 y 6 personas. Cada habitación cuenta con todos los servicios. Es un lugar ideal para lo que es alojamiento turístico empresarial, grandes delegaciones hasta 50 personas, para poder tener acceso al estacionamiento de los micros y que puedan tener el servicio de la Gallega Restó.
en este caso un lugar que brinda platos típicos, tenemos capacidad para 100 personas, minutas, menú de pescado, que es lo fundamental en nuestra región. A su vez también pueden disfrutar de toda la zona de juegos que tenemos en el predio, en el parque y la piscina. Bueno amigos, espero hayan sido los servicios de su agrado. Los esperamos en Sauce Viejo, provincia de Santa Fe, en Complejo Caima, para que puedan disfrutar de cada una de las aristas que mejor se adapte a sus necesidades. Los estamos esperando y sean siempre bienvenidos. Una empresa local se encarga de tu publicidad. Burlando Multimedios. Dos pantallas LED ubicadas estratégicamente y cartelería fija exclusiva en Avenida 7 de Marzo de Santo Tomé. Además, televisión y radio. Burlando Multimedios. 342-4329-478. www.burlando.com.ar. Bueno, queremos terminar el programa de Pescando Santa Fe, este torneo de pesca, primer torneo de pesca en la ciudad de Santa Fe, que ha sido un éxito realmente. La organización esperaba 60-70 lanchas y terminaron largando 100 embarcaciones desde la costanera este santafesina hacia la zona de pesca. Y por supuesto, usted ha compartido en el programa todo lo que ha pasado desde el día viernes, desde la peña, la largada del día sábado a la mañana, las capturas, fiscalización, entrega de premios. En el escenario, al final, usted vio el trío ganador, tirando champán, tirando espuma, festejando, que por supuesto es muy grato ver a los amigos estando en el escenario y festejando. Por supuesto, nosotros de abajo también lo compartimos. Uno de los integrantes del trío ganador es este señor, Eduardo García, dueño de esta empresa de primer nivel a nivel nacional que tiene que ver con la náutica, Delfín Náutica, con la cual trabajamos hace muchísimos años, y más que la parte comercial ya tenemos una cierta amistad de muchos años. La idea era terminar el programa con Eduardo, que nos cuente cómo la ha pasado en este primer pescando, que nos dé su opinión, cuántas capturas, porque eso es muy importante, porque aparte de saber vender lanchas, sabe pescar este señor. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? Gracias, Gustavo, por venir a visitarnos, realmente es un placer. Para Santa Fe, la verdad que es lo primero que tengo que destacar, el trabajo excelente de toda la gente que están abocadas al río, la revista El Pato, el Chino Bonameri, toda la gente que han dispuesto sus estructuras para hacer un torneo. Porque Santa Fe lo merece. Nosotros, empresa de hace más de 40 años, de tres hermanos García, 44 años, los tres hermanos García, hemos crecido en la ciudad de Santa Fe y nos debemos a la ciudad de Santa Fe. Por eso hacemos tanto esfuerzo y cuidamos todos estos detalles. Entonces quiero contarles que nosotros nos criamos acá en Barrio Grandiotti,
arreglando motores de lancha. Y realmente el secreto de todo esto fue de Juan Carlos, mi hermano claro. gemelo, sí. que es el que más sabe de motores de fuera de borda a nivel país. Que estuvo pescando decir? También. Estuvo pescando. ¿Qué quiero decir con esto? Que como sabe tanto de motores, sabe tanto de pesca, claro. fue él el que nos llevó a los lugares, nos dijo con qué plomada, con qué anzuelo, qué tamaño de morena. Sacamos 26 piezas. Yo no lo puedo creer. Es impresionante. Increíble. No, pero para resaltar, la pesca que hay en el Corastiné, para todo el turista que nos está viendo de otros lugares, es infernal. Bien, salieron muchos surubí. 371. 371, pero también salieron muchos dorados. Sí, muchísimos. Algunos mandubé y algunos patí mucho más chicos, que todavía no es la época, falta sí. un poquito más entrada del verano. Sí. Pero realmente hay conocimiento por parte de Juan Carlos, que es la persona que nos decía, acá tirá, esta es la forma, claro, mirá claro. el agua cómo se mueve, porque claro. puede estar acá. Y bueno, fueron días de práctica. Nuevamente quiero agradecer a toda al intendente que nos fue a recibir y a despedir cuando largamos todas las lanchas, una largada impecable, muy la organización de cómo se hizo, nadie se golpeó, todos felices, todos contentos, gritamos, nos disfrazamos, ya van a ver algunas pelucas sale en imagen la lancha de los García, sí, todo felicidad. Y lo que más quiero destacar también es que hubo muchas familias pescando. Hubo mujeres, mucho. Entonces todo eso tenemos que fortalecerlo. La pesca de surubí es una pesca limpia que se hace con morenas, nada de estructuras, cosas sí. difíciles. Y tenemos que concientizarnos de que hay que cuidar el río. Entonces quiero destacar también el cuidado de todos los navegantes. Ninguno tiró nada al agua, pero tenemos que mirar cuando navegamos las costas, los lugareños que viven al lado de las costas, cómo tiran los plásticos. Sí, el río no es basurero. El río es nuestra casa, el río es la vida que necesitamos. El río es de todos. Es de todos. Y el agua que necesitamos para vivir. Entonces, la concientización, como lo hacemos nosotros, los clubes, sí. el Club Náutico Sur, todos cuidar el agua, que esté limpia. Así que, bueno, es un mensaje para todos y disfrutar de este gran torneo de tres personas. Horacio de Véter es nuestro tercer participante, bien. Que es nuestro escribano, y es un pescador también, como nosotros, aficionado, que nunca fuimos a ningún torneo de pesca. O sea, está certificado por escribano que fue y bueno, 26 capturas. Y otra cosa, hablando de escribano, la certificación, la legalización de los peces cuando los sacábamos, la fiscalización fue excelente, porque era doble. Bárbaro. Entonces todo eso hizo transparencia, hizo sí. la realidad de que todo salga bien y no haya ningún inconveniente. Así que, Gustavo, no. te agradezco mucho tu visita. Por favor, es un placer. Aparte es muy lindo porque de verte o de visitarte para una publicidad o para pedirte precios por embarcaciones, venir a, en este caso a hacerte una nota porque fuiste ganador del primer Pescando Santa Fe, así es. Es un privilegio que me estoy dando de presentarte en el final del programa. Saluda a todos los amigos pescadores que te han felicitado, que han festejado junto con vos debajo del escenario. Realmente a todos, a la cantidad de gente, más de 100 lanchas, toda gente conocida, gente del interior, agradecerle a todo el apoyo y vamos a seguir trabajando para Santa Fe, para que siga siendo cada vez más grande este torneo, en función, y agradecerle a todas las empresas que apoyaron. Claro, porque había muchas empresas Santa sí. Fe que apoyaron indirectamente y directamente. Y todo esto hace muy bien a la ciudad, para el turismo, para la pesca, para crecer Santa Fe, que estamos un poquito olvidados. Pero acá estamos. Naturaleza Viva Selfie, 32 años en la pantalla de los distintos canales de Argentina para todo el país. Desde Delfín Náutica nos despedimos con el ganador del primer Pescando Santa Fe. Gracias.